todos, hola a todos. Gracias, gracias, hola. Muchas gracias. Divino, ay, cuánta gente, nunca imaginé. Les pido perdón por no estar perfectamente. Gracias, gracias, amores, amores, queridos compañeros. Yo me encontraba con todos ahí atrás y viste que, hola, te dicen todos, hola. Y yo estoy afónica, no voz, total, no puedo hablar directamente, no tengo voz. Y yo quería saludarlos a todos, digo, a ver si piensan que soy antipática, no, que estoy mal. Le parece que son los 25 años de Telefe. Ya sé. Y si hay alguien que representa los 25 años de Telefe, sos 23, vos. 23 años. Todo el mío a la mesa, capitán. Pero se escucha perfecto. Está Tete, tu bien. Amiga, está Marisa. Estábamos los dos hechos puré. Vos también, ¿no? Yo también estoy engripado, no. Se me salieron dos vértebras. Ahora yo digo una cosa. Porque él me llamaba hoy para convencerme. No, tenés que venir. A mí se me salieron dos vértebras y tengo 40 grados de fiebre. Digo, ¿cómo se te salieron dos vértebras? ¿Cómo se salen las vértebras? No sé cómo, pero se me salieron dos vértebras. Me las acomodaron, me pegaron las inyecciones. Tengo fiebre, estoy gripado. Bueno, y acá vamos, estamos. Vamos, pero son todavía los 25 años de Telefe y había que hacerlo. Y vos también estabas, los dos estábamos enfermos. Y sí, parece que hay una epidemia. Bueno, pero el show es así, hay que salir y hablar y estar contento y alegre, que por otro lado, es verdad, lo estamos. Son muchos años de nuestra vida, por lo menos la mía, 23 años. ¿Vos cuántos? Yo 13 años, por eso, pero vos sos la historia. Si alguien piensa en Telefe, piensa en Susana Jiménez, vos sos, creo que sos las tres pelotas de Telefe. Es así, es la máxima diva de la televisión argentina y pero vos sos Telefe. Y tenías que estar acá esta noche. Yo sé no, que te costó un gran esfuerzo. Yo sé un esfuerzo. Amores, los amo. Para mí, no conozco. Porque yo, claro, no es que no avisé. Yo salí el domingo hecha, curé del teatro, pero que no podía hablar. Hizo la función así. Yo dije, le dije a Gustavo, avisarle a Tomás que no voy. Y chao, me fui a la cama. Y hoy cuando llamó Tomás y le dicen que no voy, se apareció en casa como una fiera enjaulada. Y Te convencí, porque tenías que estar. Sí, me convenció. Bueno, nos peleamos un poco.